Buenas, ¿qué pasa, tetico? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una nueva reacción: KDK in Bunny Party, K-Pop That Pussy. Nuevo adelanto de su nuevo trabajo, que se llama, como acabo de decir, K-Pop That Pussy. Me flipan los nombres de KD, porque a cada cual más ingenioso. K-Pop, pues el estilo musical este, que es de Japón, que tiene un grupo súper famoso que es BTS o BTS. Y pues nada, K-Pop That Pussy, en su línea. Espero que hayan traído muchas cosas los reyes. Y yo no sé lo que me han traído, la verdad, porque literalmente me acabo de levantar. Pero si me queréis hacer un buen regalito de reyes, suscribíos si no estáis suscritos, sabéis que no cuesta nada. Y a mí me hacéis súper feliz. Me lo habéis pedido muchísimo, salió ayer a las 8. Lo que pasa que acabé súper tarde de hacer directo y dije, mira, mejor lo subo en cuanto me levante, que la gente... Coño, estoy cogiendo los cascos. Que la gente mañana no trabaja ni nada. Entonces, pues regalito de reyes cuando se levanten. Y nada, me habéis dicho que está guapísimo. Que lo tengo que reaccionar 100%. Que menudo temazo, que no sé cuánto. Así que, como siempre, supongo. Nada, no me enrollo más. KDK in Bunny Party, K-Pop That Pussy. Suscríbete si no estás suscrito y déjame un very good like, tete. Vamos a darle, a ver qué tal. Madre mía. Brother, ya nada más que con el beat, sé que me va a flipar este tema. Es que te lo juro. Todos los temas que cogen sample así de otros temas, que este la verdad que no sé de dónde es, pero esto es un sample de un tema que creo que es conocidillo. Lo mismo me equivoco. Yo ya sé, hermano, que este tema me va a molar. Está producido por, cómo no, Garci. Hermano, es que literalmente una reacción a la semana siempre es de Garci. Está en todos los putos lados. Y Baby Sosa, los dos súper buenos productores. Y los dos chavales de puta madre. Y... joder, empieza bien guapo el tema. Me flipa, hermano, también la estética que han cogido. Y el estilismo. Con las bolsas de Loewe, etcétera. Ya sé que yo no tengo ni puta idea de moda ni nada. Simplemente digo lo que veo. Pero me flipa, hermano, que siempre puto KD también escoge siempre muy bien para cada videoclip, como una forma, como un estilo distinto, ¿sabes? Y eso también dice mucho un artista. Caro de lo que ha costado, dinero fácil dicen, pero siempre es complicado. Por si acaso tengo a mi abogado preparado, le pago al mes, tengo su sueldo domiciliado. Por si acaso tengo a mi abogado preparado, tengo al mes su sueldo domiciliado. Brother, si hay una barra más de trap que esa, que baje Dios y lo vea, hermano. Tener domiciliado el sueldo de tu abogado, eso es trap as fuck. Por cierto, qué guapo este very good conejo, ¿eh? Super cute. Letal. Culo a tu puta como un depravado, le pago al mes, tengo su sueldo domiciliado. Le como el culo a tu puta como un depravado y la pongo en un videoclip como decorado. Le como el culo a tu puta como un depravado y lo pongo en un videoclip como decorado. Olvídate, por cierto, qué guapo otra vez el estilismo. Hermano, está muy guapo, tío, porque creo que han como cogido la estética de los videoclips de la MTV de los 90. No sé si sabéis que antes la MTV, en vez de poner polladas de programas, ponían videoclips musicales. Y han cogido la estética de Tokyo Hotel, bro. A ver. Culo a tu puta como un depravado y la... Esto es como estética de Tokyo Hotel, que era un grupo que se hizo súper famoso pues en la época esta de la MTV y todo eso. Estaba chulo, ¿eh? Estaba guay. Se hizo súper viral porque era como... un grupo que le gustaba como a todas las adolescentes, así emo, ¿sabes? Muy, muy, muy guapa y muy conseguida la estética esta. Y las animaciones estas me parecen también bastante chulas. Pongo en un videoclip como decorado. No es la vida que he elegido, es la que me ha tocado. Tú no quieres esta mierda, estás equivocado. No eres tan difícil si una zorra nunca te ha robado. Tío, es importante no ganar, solo haber jugado. No eres tan G si una zorra no te ha robado aquí. Lo importante no es ganar, sino haber jugado. KD bar as fuck. Y hermano, eso es una puta barra. Barra tete. Miedo, no por mí, menos mal.
que no iba armado. Y aún así acabaron dos apuñalados. Quieren que vuelva esta mierda, pero me he quitado. Ahora estoy fumando marihuana en reservado. Par de putas que no saben ni cómo me llamo. Par de rapes que se piensan que son mis hermanos. Par de putas que no saben ni cómo me llamo. Par de rappers que se creen que son mis hermanos. Esa ha sido muy, muy buena también. Y hermano, es que el videoclip me está gustando muchísimo. ¿Sabéis a qué me está recordando el tema este? Al tema este que tenía Katie, que se llamaba Still Loving. Muy guapo también, hermano. Ese videoclip me está recordando mucho a ese. El tema y el vídeo. En plan, con los efectos, ¿sabes? Los efectos de fondo y todo eso. Increíble. Claro, es contigo, tú no eres mi hermano. Te lo juro por mi hija y yo no juro en vano. De tanto contar dinero me duele la mano, pero rápido me gasto todo lo que gano. Estoy contando dinero, toliendo mi pedo. De tanto contar dinero me duele los dedos. Me preguntan que por qué llevo tanto dinero. No es por nada en especial, la gente es porque puedo. Esa barra ya la he dicho en un tema, hermano. Esa barra es súper mítica también de él. En plan, me para el policía porque tengo tanto dinero, pues... Hermano, porque puedo eso de que si me dice alguien de quién es ese, de qué barra ese tema, lo mismo no estoy comiéndome la cabeza 7 días hasta que la saque. Eso es una barra de un tema ya de Katie, 100%, 100%. Buah, hermano. Ahora mismo no lo voy a saber porque no lo voy a recordar. Pero si alguien me lo pone en los comentarios, me ahorra buscarlo. ¿Vale? Eso 100% es de un tema anterior. Katie Bar as fuck. Preguntan que por qué llevo tanto dinero. No es por nada en especial, la gente es porque puedo. Qué guapa la base, hermano. Qué guapa la base, hermano. El puto Garci y ahora con el Baby Sosa. Qué puta locura, loco. O sea, props para los dos. Y a la gente porque puedo. Otra cosa que me resulta bastante curioso que hay es que siempre para cada vídeo es que escoge a las modelos como precisas, ¿sabes? Bunny Party es como fiesta de conejas. Entonces, para este vídeo supongo que ha escogido así como muchachas así como más kawaii, ¿sabes lo que te quiero decir? Y no sé, es que será que me fijo yo mucho en las cosas, pero muy acertado. Si quieres que te quedes, es importante que se corra. Si quieres además de mí, pregunta a tu zorra. Ya me cago, pero pasado nunca se borra. Si jodes con mi sangre, somos como la camorra. Brother, esa es que no quería pararlo tanto, pero es que esa ha sido letal, hermano. Que te quieres, importante que se corra. Si quieres que te quiera, importante que se corra. Si quieres saber de mí, pregunta a tu zorra. Buah. Buah. Si quieres además de mí, pregunta a tu zorra. Ya me he quitado, pero pasado nunca se borra. Si jodes con mi sangre, somos como la camorra. Ve, pregúntale. Si jodes con mi sangre, somos como la camorra. La camorra es una mafia italiana. Como que se rige mucho por lazos de sangre. Tu puta abre lo que opina. El novio no sabe mucho, pero diamante domina. La tengo oliendo mi polla como cocaína. Dice que contigo no lo... Coño, mira el llama. Mira el llama. Y con una puta cabra. No me lo puedo creer, loco. Un saludo para el llama. Con una puta cabra, hermano. Es que esto ya sí que me parece ya en otro nivel. Goat as fuck. Ya nunca se anima. Que esa puta tenga novio, la verdad me cita. Yo no necesito puta, pero ella me necesita. Tiene la tota sudada, pero está exquisita. Yo no necesito puta, pero ella me necesita. Vale, estilismo, producción y codirector. Buah, no se ve nada. Fati Montoya. Joder, hermano. No sé, es que no lo leo. Dati Montoya. Dirección Irene Montes. Dirección de fotografía operadora Joaquín Amedina. Buah. Joder, qué guapo, ¿no? Ahora. Tati Montoya, Irene Montes, Joaquín Amezcua, Mario Garces. Vale. Joder, qué puta locura de tema, tío. Qué puta locura de tema. Ha vuelto a las barras 100%. Katie, buena noticia para todos. Lo voy a parar en algún un very good frame. Joder, tío, porque siempre salen borrosos, tío. Me tocará la polla.
¡Oh, qué coraje! Tío. ¡Oh, increíble! Es que últimamente está utilizando también mucho el recurso de que el vídeo no sea del todo. A ver, el vídeo está guapísimo, pero como cogiendo los recursos de, por ejemplo, el del vídeo que hizo con RealsB, No Boss, también era parecido a este. ¡Guau! Letal. Me ha costado, pero lo he conseguido. Pues nada, chicos, hasta aquí la reacción. Me ha recordado al tema de Still Loving, uno de mis temas favoritos de KD. La base me parece un puto 10 espectacular. Si alguien me dice el sample de la base, se lo agradezco. Si me lo pone en comentarios. Si alguien me dice de qué tema también es la barra esa, que sé, que es un tema 100% de KD, también se lo agradezco. Espero que hayan traído muchas cosas a los reyes. Ya sabes, suscríbete si no estás suscrito. Déjame un like y un comentario, me ayuda un montón. Ahora voy a traer un par de reacciones más, que ha salido muchísima música. Y nada, espero que os haya gustado. Sé bueno, pasan cosas.